Esta noche es la noche de San Juan. Como cada 23 de junio se celebra el solsticio de verano, aunque este año será una noche diferente. Debido a la situación vivida en los últimos meses por la crisis sanitaria, se han cancelado todas las actividades para la celebración de San Juan, ni hogueras ni grandes reuniones, aunque no por ello no podemos recibir el verano con buena energía y buenos deseos. En Estepona se ha organizado un dispositivo policial para evitar que se produzcan concentraciones de personas en las playas durante esta noche, sobre todo a las 12, que es, según la tradición, cuando hay que mojarse los pies en el mar, como símbolo de purificación y buena fortuna. Por ello se intensificará la vigilancia en todo el litoral, especialmente en las playas más concurridas por su céntrica ubicación, como la Rada o el Cristo. Este refuerzo de la vigilancia se extenderá también por todo el paseo marítimo y el corredor litoral. Además, los agentes de policía informarán a los ciudadanos sobre la prohibición de realizar celebraciones en la playa. El consistorio subraya la importancia de que este año se hayan prohibido los tradicionales eventos multitudinarios junto al mar durante la noche de San Juan. De esta forma se evitarán aglomeraciones o concentraciones de personas que pudieran poner en riesgo la salud de los asistentes y del resto de la ciudadanía. Por ello, precisamente y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el ayuntamiento decidió cancelar todas las actividades y fiestas previstas para celebrar la llegada del verano. El consistorio apela a la responsabilidad de los ciudadanos y recuerda la importancia de que se cumplan todas las medidas dirigidas a evitar la propagación del virus.